qué placer, qué dicha tenerle por acá, particularmente en un día tan bonito como este. Acá en California está soleado, estamos con calorcito, pero digamos que un calorcito tolerable. Dígame usted, donde usted se encuentra, cómo está esa temperatura. Así que los estaremos leyendo en la sección de los comentarios. Les traigo noticias para aquellos que son sobre todo clientes o usuarios de esta compañía telefónica, una de las más grandes en el país, como lo es Verizon. Así es, Verizon estará regalando plata en una manera que ya verán ustedes cómo es. Así que pendientes de esta información que les voy a compartir. Mucho, pero mucho ojo. Ok, pero antes les cuento un poquito cuál es el origen de Verizon en la sección del ¿Sabías qué? Del día de hoy. Y es que fíjense que Verizon Communications Inc., así es el nombre de la empresa. Entonces, una empresa de telecomunicaciones que opera en tres segmentos. Está la parte residencial, está la parte de las empresas y la sección de inalámbrico también. Ellos proporcionan servicios de telefonía, de televisión, dicen aparatos y accesorios móviles. Además, entrega servicios de datos, de voz, videos de banda ancha, soluciones en la nube y acceso a internet a través de su red 4G LTE. La compañía dice ofrece estos servicios a consumidores, carriers, empresas y clientes gubernamentales en 150 países alrededor de todo el mundo. Pero ¿cuál fue el origen? Les cuento. Verizon fue creada o se fundó en el año 1983 y no fue con el nombre de Verizon, sino que fue con el nombre de Bell Atlantic Corporation y comenzó a utilizar su actual denominación una vez que se fusionó con GTE Corporation. O sea, cambiaron el nombre a Verizon una vez que se fusionaron. Tiene su sede principal en Nueva York. Así que ahora ustedes ya saben, pero todos se estarán preguntando, Howard, pero ¿y entonces qué es lo que, cuál es ese dinerito que van a estar dando o en qué manera lo van a dar? Ahorita yo les cuento con lujo de detalle. Verizon, escuchen ustedes, estará regalando teléfonos plegables con tecnología 4G gratuitos a los clientes que todavía utilizan la red 3G, que es la más antigua de la compañía. Y que Verizon se ha propuesto como meta retirar totalmente para fines de este año 2022. Entonces, esto lo han publicado en su sitio web oficial y es una realidad. Así que si usted tiene un teléfono viejitico, entonces le van a dar uno ya con tecnología 4G y no le va a quedar opción, simplemente porque los 3G van a dejar de darles servicio, ha dicho ya Verizon. Ellos entregan los dispositivos a personas que aún no se han actualizado a un teléfono 4G LTE. Cualquier persona, dice, que esté todavía en la red anterior, que es la 3G, no podrá ni siquiera realizar que le va a marcar a alguien, no lo va a poder hacer, tampoco le van a poder llamar a usted y poder contestar nanáis. Todo eso ya quedará obsoleto el aparato. Entonces dicen, no podrá realizar ni recibir llamadas telefónicas después, una vez que Verizon esté apagando esa tecnología. Según su página web, los clientes recibirán unos teléfonos como los siguientes. Aquí están las opciones que pueden recibir. Un Orbeez Journey 5, un TCL Flip Pro o un Nokia 2720 5 Flip. Esos son los diferentes teléfonos que les van a estar dando. Dicen que estos dispositivos tienen un precio de alrededor de $80 y tienen reseñas de clientes de una o dos estrellas. O sea, claro, van a haber muchas personas que van a decir, ah, no, yo no quiero ese teléfono, pero si los van a obligar a cambiar, voy a cambiarlo por uno que sea mejor. Van a tener la posibilidad de hacerlo también, pero ahí sí ya les va a tocar a ustedes poner plática extra. Si bien la mayoría de las personas que tienen un teléfono con tecnología 3G simple pueden querer aceptar la oferta, es posible que algunas personas ya tengan un dispositivo 4G de algún familiar o de algún amigo que desde entonces se cambió a un teléfono 5G aún más nuevo.
Los clientes que no quieran que Verizon les envíe estos nuevos teléfonos pueden llamar al servicio de atención al cliente y solicitar rechazar el teléfono gratuito para CDMA Sunset. Están invirtiendo una cantidad de plata, que son millones de dólares, Verizon, para poder llevar a cabo esto del cambio de tecnología. Así que, pero claro, ellos van a recibir ganancias de otra manera, ¿verdad?, al hacer estos cambios. Así que es una alternativa para que usted pueda, o bien, si no quiere que le manden ese teléfono, usted hacerse de otro, y si no, pues acéptelo y se lo van a regalar. Usted no va a tener que poner un penny. Después dice, los planes y contratos existentes seguirán siendo los mismos. Es decir, no le van a cambiar nada en cuanto al servicio que usted esté recibiendo. Verizon, dicen, activará de manera automática los dispositivos enviados si un cliente no lo hace. ¿Okay? Por su parte, AT&T y T-Mobile ya retiraron estas compañías, que son, digamos, como las otras que son grandotas, ya retiraron sus redes 3G y ambos también ofrecieron a los clientes elegibles nuevos teléfonos sin costo. Entonces Verizon dijo, si esas otras dos compañías regalaron teléfonos, pues ¿qué creen? Nosotros también, dijeron los de Verizon, y no nos vamos a quedar atrás. Así que para la pregunta que muchos de ustedes estarán haciendo en este momento, porque ya lo podemos ver con la bolita mágica. ¿Qué debería hacer si usted no es un usuario de Verizon y su teléfono ya deja de funcionar? Okidoki. Lo primero que usted tiene que hacer, independientemente de la compañía que sea, comuníquese con la compañía de servicio móvil si no recibió información. Pero hágase la idea que tiene que comprar un teléfono nuevo. Así es. Es posible que las empresas móviles ofrezcan descuentos y promociones especiales para los dispositivos nuevos, incluidas las versiones más modernas del teléfono plegable. Tal vez incluso no sea necesario entregar su teléfono viejo. Y si decide dejar el servicio por completo, quizás no tenga ni siquiera que pagar costos por una terminación anticipada. Como ustedes saben, dicen, normalmente cuando usted quiere terminar de pagar un teléfono, dicen, oh, no, usted lo quiere devolver, ok, pero tiene que pagar este fee por esto, este cargo. Pero en este caso, como ya no va a estar la tecnología, lo más seguro es que no le cobren nada. Esto es en general, ya no estamos hablando nada más de Verizon, estamos hablando de cualquier compañía. Consulte también con la compañía de monitoreo de alarmas, así como con otras empresas con productos que dependen de la red de la tecnología 3G, porque la 3G desaparecerá. Como ustedes saben, la vida va cambiando, nos vamos adaptando a nuevas cosas, dejarán de utilizar la tecnología 3G porque aplicaciones y muchas cosas dejarán de funcionar con esas tecnologías. AT&T, fíjense ustedes, ya comenzó a desconectar la red 3G el 22 de febrero de este año e indicaron que el cierre sigue programado, pero no dieron más detalles de cuándo terminarán con el proceso. Como quien dice, algunos teléfonos estarán funcionando, otros no, pero eventualmente dejará de funcionar por completo. Después, T-Mobile dice que ellos se despidieron de la red 3G el día 31 de marzo y que cerraron su propia red 3G UMTS el día 1 de julio, o sea, hace unos cuantos días. También indicaron que la anterior red LTE, o sea, que significa evolución a largo plazo, de Sprint, y es una versión de 4G, fue desactivada el 1 de julio. Así que familia, si usted por A o B motivo, por la razón que sea, todavía tiene un aparato con tecnología 3G, vea cómo le hace para cambiarlo, porque de repente ya le va a dejar de funcionar. Y el pues, estar en estos días sin teléfono pues es complicado, ¿verdad? A menos que tenga un teléfono en casa, pues está bien. Así que yo les dejo esa información. Ustedes vean si aprovechan, esto de Verizon. Y si no, pues usted puede cambiar ya su propio teléfono. Yo me despido, les mando un tremendo chócala y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.